selección nacional y hablemos de nuestro balompié en las diferentes competiciones. Vamos con la primera división. Recordarán ustedes que el viernes la primera división determinó que el fin de semana no se jugaría por la situación que atraviesa el país. Ante esto, hoy dieron ya su comunicado. Bueno, el viernes dijeron, los partidos del fin de semana se trasladan para el miércoles, pero no se va a jugar. Dice, la Liga de Fútbol Primera División de No Aficionados informa que derivado de la actual situación que vive el país y la alta dificultad para transitar en las carreteras del país, se ha determinado suspender la jornada 14 programada para el día miércoles 11 de octubre del 2023. Esta decisión se da para salvaguardar la integridad física del plantel de nuestros clubes afiliados. Y aquí es donde hoy le preguntábamos a la gente de la primera división, en Radio Cadena Sonora tuvimos una charla ahí, y nos decían que están a la expectativa del fin de semana. Esta jornada, que fue la que se suspendió y se corrió para mañana y que al final no se jugará, no es que se corra para el fin de semana, sino le buscarán espacio en el calendario. Pero para el fin de semana están evaluando si la jornada siguiente se jugará. Si no, también hay que buscar un espacio en el calendario. El problema es que la primera división, por supuesto que sí tiene fechas, a diferencia de la Liga Nacional. Lo que sucede con la primera división son los contratos y los pagos de los equipos a sus jugadores. Es que tampoco es que sea tiempo de bonanza en nuestro balompié. Y significa que la primera tiene sus contratos y de extenderse más el campeonato sería dificultad económica para muchos equipos. Por eso no quieren atrasarse. Y sobre la Liga Nacional, ¿qué hablamos sobre este tema relacionado también al tema de las situaciones que atraviesan los diferentes sectores del país? Bueno, en el caso de la Liga Nacional, están a la expectativa, ¿qué es lo que ocurrirá para los próximos días? Recordemos que como juega la selección nacional, hay algunos clubes que han buscado la reprogramación, y eso es obvio por la cantidad de jugadores que aportan al seleccionado guatemalteco. La Liga Nacional está a la espera de estos días, eso significaría que se tomarán su tiempo para determinar en las próximas 48 horas qué ocurrirá con algunos de los partidos que se tenían previsto realizar. Así que la situación que atraviesa el territorio nacional genera también pues, los inconvenientes, como a todos nosotros en lo laboral, también a la misma Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. A la expectativa, entonces, de lo que ocurra. Al menos la primera división ya determinó que no se juega mañana y muy probablemente haya dificultad también para la primera de jugar el sábado y domingo.